pequeña película de Chris Marker, aunque tenga ese nombre anglosajón, era un francés de la nueva ola y pionero de lo que se llama el ensayo subjetivo, tal vez, evidentemente, en un zoológico, un poquito dramáticas, pero tal vez la música y la edición y todo lo hacen un poquito más dramática de lo que posiblemente es. En el sentido de que, pues, no necesariamente tendríamos que decir que todos los animales están sufriendo muchísimo o siendo maltratados. Tal vez lo dramático de los zoológicos es que están, por el contrario, están como neutralizados los animales, podríamos decir. Están como despojados de toda su animalidad, podríamos decir. Están siendo suministrados o satisfechas todas sus necesidades de manera que no tienen que desplegarse ni funcionar a plenitud como animales. John Berger, autor inglés con este texto célebre que se llama ¿Por qué miramos a los animales? Pinta un panorama dramático de la modernidad en términos de nuestra relación con los animales. Dice que los zoológicos son unos monumentos a esa posibilidad de tener un encuentro con el animal. Son unos espacios diseñados para tener ese encuentro con el animal, pero que es muy, ese encuentro finalmente nunca se da, por eso resulta ser una experiencia tan frustrante, de pronto el hecho de volver cuando grande a un zoológico. La primera visita al zoológico cuando se es niño posiblemente es de las más inolvidables y de las más obligadas, pero como que difícilmente o escasamente se vuelve después en la vida a un zoológico, a no ser que sea para llevar a los hijos. Y ese encuentro, cuando se es grande, pues digamos que se ve completamente frustrado en ese sentido, de que el animal está neutralizado y uno no tiene casi nunca ese encuentro visual con el animal. Habla de la mirada al animal también, pues es un encuentro que nunca en el zoológico va a ser como lo es en la vida silvestre o en la vida real o en la vida natural, tener un encuentro visual, un avistamiento de un animal o un encuentro visual con otro animal, pues puede ser en cambio, de las experiencias más gratificantes y más emocionantes que pueda haber, pero que encierra en sí mismo un misterio enorme, una especie de abismo inmenso de incomprensión, dice él, en el sentido de que el animal pues se parece y no se parece a nosotros, como ya lo decíamos antes, es una especie de otro, se parece en que está vivo, en que está ahí, en que tiene ojos, en que tiene unas mismas necesidades que nosotros, pero también es algo que constituye una especie de otro fundamental. Hay básicamente una incomprensión, encierra un misterio enorme en ese encuentro con el otro animal. Entonces, pues la mirada es como casi que lo más importante o el contacto más importante que podemos tener con el otro, posiblemente en el sentido también de que no compartimos un lenguaje, con el animal. La existencia del lenguaje animal y demás, pues claro, es algo que se discute, la existencia del lenguaje animal está ahí, pero no compartimos ese lenguaje animales y nosotros, de manera que la mirada posiblemente se vuelve el elemento que sustituye ese lenguaje. Por eso se vuelve fundamental en el encuentro con el animal. Entonces, digamos que los zoológicos tienen eso, es todo un monumento destinado a tener el encuentro de la mirada con el animal, pero generalmente resulta frustrado. Vamos a cortar un poquito el tiempo, porque pues de hecho ya
recortado. Repito, este no es el show de Juan. Yo no soy Juan, yo soy el profesor de los animales. O era el profesor de los animales. Ahora. Animal. Pues el devenir animal es ese concepto complicado propuesto por algún filósofo de Les hace un largo tiempo y poco explicado, pero muy evocado y muy solicitado. Creo que lo importante para nosotros es esa relación que tiene el devenir animal como con el arte. Ya vimos en la charla anterior cómo Confucio, cómo Luis, cómo devienen animales en el entendimiento, digamos, con el propio arte y cómo ese arte está en el centro, digamos, de esa relación con lo animal y con la naturaleza. El devenir, pues no es una, dicho eso, el devenir no es una imitación, no es una representación, eso sí lo deja claro, digamos, el filósofo. El devenir más bien es una especie de involución, dice él, es una regresión. El devenir es liberar un poquito una capa esencial, posiblemente, si le vamos a dar como una imagen, a un animal que tenemos, digamos, adentro. También tenemos capas de otro orden, tenemos una especie de esencia niño, una especie de capa mujer también. Digamos, devenir es de algún modo liberar esta sucesión de capas que están permanentemente reprimidas por un yo superior, blanco, occidental, racional, heteronormativo, demás, lo que se quiera. Entonces, el devenir es liberar, digamos, esas esencias interiores y es fundamental y está en la esencia y en el nacimiento del arte. Entonces, podríamos decir, devenimos trucha cuando oímos la trucha de Schubert, o posiblemente Schubert devino trucha al componer esta música, o Courbet también posiblemente devino trucha cuando está pintando esta trucha que está pescada y que de hecho constituye como una especie de autorretrato. Mientras Courbet estaba en la cárcel, acusado de haber tumbado la columna egipcia, símbolo del imperialismo napoleónico, entonces fue encerrado en la cárcel en la época de la comuna, de la Revolución Francesa, y ahí, dice él mismo, pintó esta trucha que refleja un poquito su espíritu. Devengo también, bueno, devengo conejo, o devengo, más que conejo, devengo liebre. Liebre con su espíritu sanguíneo, y saludable y fértil, como lo encarna un dibujo antiguo, digamos una acuarela famosa de Durero, o más que la liebre de Durero, devengo liebre de Boyce, a quien le explicaron los cuadros, explicaron el arte en algún momento, a la liebre muerta. Hoy decía
una liebre muerta es más transmisora de energía que mucha gente despierta y viva. Entonces le explicaba el arte y los cuadros a una liebre muerta. Entonces te vengo, liebre muerta. Podría. Le vengo pantera. Cuando Rilke dice, su mirada, cansada de ver pasar las rejas, ya no retiene nada más. Cree que el mundo está hecho de miles de rejas y más allá, la nada. Con su caminar blando, pasos flexibles y fuertes, gira en redondo en un círculo estrecho, al igual que una danza de fuerzas en torno a un centro en el que, alerta, reside una voluntad impotente, imponente. Algunas veces se alza el telón de sus párpados, mudo. Una imagen viaja hacia adentro, recorre la calma intención de sus miembros y cuando cae en su corazón, se funde y desvanece. O devengo ballena, mil veces. La ballena que se comió a Jonás, el profeta. Jonás fue designado para ser profeta en el Nínive, donde se estaban portando muy mal. Y Jonás no quiso promover una conducta correcta, le dio miedo y se quiso volar, se fugó en un barco. Pues allá Dios encontró que él estaba allá y envió, digamos, una tormenta para que se asustaran los del barco. Y por medio de la suerte le tocó a Jonás salirse del barco porque tenía mucho peso. Le tocó hundirse y en el mar una ballena lo devoró. Entonces estuvo ahí 3 días en el vientre de la ballena, muy arrepentido, muy asustado, rogó a Dios que lo perdonara y que si lo liberaba él iría a predicar. Y efectivamente así fue, después de 3 días lo dejó en la playa la ballena y él pudo ir a cumplir su cometido y corregir a la gente de Nínive. Esta imagen también es de San Brendano. Las imágenes antiguas de las ballenas son unos devenires extraños entre pez y mamífero y cetáceo, algo que no estaba tampoco muy, posiblemente muy claro. En todo caso, el signo de la ballena o el nombre de la ballena se conectaba mucho con la idea de un ser monstruoso, gigantesco y muy peligroso y devorador en el mar. San Brendano es otro predicador irlandés que recorría el mundo distribuyendo y difundiendo las enseñanzas de las escrituras. Un día decidieron ofrecer una misa en una isla que encontraron y luego de la misa quisieron preparar una pequeña fogata para calentarse. Cuando prendieron el fuego, vieron que la isla empezó a mover y resulta que estaban posados sobre una enorme ballena. Es una imagen que posiblemente hemos visto en muchos dibujos animados, pues tiene su origen en la historia lejana de San Brendano. La ballena devoradora también se comió a Gepetto, en algún momento, al papá de Pinocho. Y ahí estuvo Gepetto varios días mientras Pinocho hacía la búsqueda, digamos, de él mismo. Vamos a poner un pequeño clip de... Thank you.
necesariamente una ballena. Es Walt Disney el que convierte al pez que se traga a Gepetto en una enorme ballena. La película de Pinocho es de 1940, podríamos decir que en 1940 todavía se tiene esa imagen, la ballena en la película de Pinocho se llama Monstruo, todavía hay esa imagen monstruosa, digamos, de la ballena, a quien también se le conoce como Leviatán es el mismísimo demonio, digamos que es un animal muy temido hasta, podríamos decir, hasta mediados del siglo XX. El epítome, por supuesto, la historia de la ballena en el siglo XIX, pues es Moby Dick, de la que Ana María podría darnos una charla riquísima de 2 horas, pero digamos que no hay sino 5 minutos. Entonces, para mencionar, pues Moby Dick nos cuenta toda la historia del capitán Ahab, que quiere vengarse, todo su cometido es vengarse de una ballena que hizo que perdiera su pierna y que ahora tenga una pierna de palo. Y toda la historia es muy, digamos, la historia es muy sencilla en ese sentido. Es una historia de venganza donde él recoge una tripulación para irse en ese barco por todo el mundo persiguiendo a una ballena blanca que fue la que le hizo perder la pierna. Y eventualmente la consigue, la encuentra, la mata y muere, pero muere con ella misma. Lo importante tal vez de la empresa Moby Dick no es solamente pues es esa historia que es muy sencilla y muy cortica, sino toda la información que contiene entre capítulo y capítulo, que es un tratado, digamos, enciclopédico de todo el saber sobre las ballenas, sobre la navegación, sobre la representación de las ballenas, sobre la anatomía de las ballenas, sobre todo lo que se podía saber de la ballena en ese momento y sobre la navegación misma, sobre los países, sobre el arte, en fin, es una especie de empresa enciclopédica, la primera, digamos, novela moderna de Estados Unidos, el primer, digamos, gran novelista, y que es una empresa que podríamos decir en muchos sentidos fallida, justamente porque es como una especie de collage imperfecto de muchísima información, a veces pegada un poco a la fuerza. Lo que me interesa un poquito de la ballena, el devenir, digamos que a propósito del devenir animal, el Moby Dick es un ejemplo también que menciona el mismo Deleuze o el filósofo, en el sentido de que Ahab se deviene ballena. La relación para él de los cazadores con los animales es una relación de devenir, porque los cazadores se convierten en, digamos, en el animal que están cazando o que están persiguiendo. Así como el compañero dice que se convierte en pez para poder retratarlos y para poder dibujarlos. Lo que es interesante en todo caso, digamos, de la ballena, el animal, digamos, más grande que todavía habita en nuestro planeta, es cómo esa evolución o esa transformación cultural que ha sufrido en tanto su imaginario. Si hasta mediados del siglo XX todavía era como el gran monstruo, hacia los años 60 y 70, gradualmente y con su casi desaparición, con su cacería, digamos, despiadada, se convirtió en uno de los animales más frágiles del ecosistema y una causa del ambientalismo global. Entonces, digamos que es un ejemplo de esa, digamos, de esa metamorfosis no biológica, sino puramente dentro del imaginario cultural. Digamos que Linneo fue... esta es una imagen que hay en la casa del Linneo, por allá en Uppsala, donde se muestra la ballena, y él fue el que nombró, digamos, biológicamente al animal como cetáceo, y dijo además que todavía no se hablaba, digamos, de evolución, pero dijo que era un mamífero y que pues era un cetáceo y en fin la clasificó dentro de una taxonomía más correspondiente a su filogénesis.
Lo que es interesante evolutivamente de la ballena es que es un animal que, como todos los cetáceos, en algún momento en una etapa evolutiva estuvo en la tierra y luego volvió al mar. Lo cual a mí me parece que biológicamente, evolutivamente, es una cosa absolutamente, digamos, asombrosa. Por esas razones, tal vez, por la imagen que tiene de animal que pareciera que de algún modo está viviendo como unas horas extras, o sea, todo lo que toda imagen de la ballena de algún modo nos remite como al pasado, sobre todo pues digamos también al siglo XIX, y por ese mismo hecho de haber vuelto, haber retornado al mar, a mí me parece que la ballena encarna el espíritu del romanticismo, o un espíritu absolutamente romántico, y siempre me gusta como presentarla así. Yo podría poner un par de canciones que tienen que ver con la ballena. Rápidamente, porque se me acaba el tiempo. Si la ballena es el emblema del, pues no es que sea el emblema, pero digamos que si me permiten que la ballena encarne el espíritu del Renacimiento, podríamos decir también en ese sentido que el espíritu posmoderno está encarnado por el tiburón.
es una teoría que yo tengo, pero que no tiene como mucho, muchísimo fundamento, solamente tiene como imágenes. Tiene que ver de algún modo con que las imágenes de la ballena son del siglo XIX y las imágenes del tiburón son contemporáneas. Pues ni qué decir, esta escultura de Damien Hirst. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Ahora vuelvo a aparecer el profesor. Gracias, José. Quedaría yo sin ti. Un trabajo que finalmente es sobre la muerte, sobre mirar a la muerte, pero también sobre la imposibilidad de la muerte misma en la mente de alguien que está vivo. Ese es el título de este trabajo. Solo podemos imaginarnos algo enfrentados a este animal que es nuestro depredador, nuestra pesadilla. Como emblema de una obra también posmoderna, y podríamos decir que la metáfora, si algo, pues tiene que ver con que el posmodernismo es efectivamente depredador y que pues va comiendo lo que se encuentra por ahí, y podríamos relacionarlo más con el capitalismo salvaje, contemporáneo, y en fin, como que en términos económicos la metáfora es bastante vigente y bastante difundida. Pero hay unas obras de arte también. Estos son unos dibujos enormes de Robert Longo, carboncillos que pues de algún modo dramatizan imágenes que tenemos ya encarnadas en nuestra contemporaneidad, tal vez desde la película Tiburón de los 70. Y esta es una imagen de una pareja de artistas que se llama Oli and Susie, que hacen dibujos de animales y luego hacen que los animales las muerdan. Es decir, que es un dibujo hasta cierto punto iconográfico o icónico, pero que tiene también su contenido indéxico para aquí, para los semiólogos. Es decir, está dibujado, está representado, pero a la vez tiene la huella misma del animal. Voy a leer un pedacito un poquitico largo, dos páginas larguitas para acabar, porque se me acabó el tiempo. Pero es importante para cerrar este tema de si los tiburones fueran hombres, de Bertolt Brecht. Si los tiburones fueran hombres, le preguntó al señor K, la niña de su casera, ¿serían más amables con los pequeños peces? Naturalmente, respondió él, si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar grandes cajas para los pequeños peces y las proveerían con todo tipo de alimentos, tanto vegetales como animales. Se cuidarían de que el agua siempre estuviese limpia en las cajas y adoptarían toda clase de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se hiriese en la aleta, se le aplicaría inmediatamente un vendaje para que no se les muriese a los tiburones antes de tiempo. Para que los pececitos no fueran propensos a la melancolía, se celebrarían de tanto en tanto grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres saben mejor que los tristes. Evidentemente, estas cajas estarían equipadas con sus correspondientes escuelas. Los pececitos aprenderían en esas escuelas cómo debe nadarse en las fauces del tiburón. Por ejemplo, tendrían que aprender geografía a fin de saber dónde habría que encontrar a los grandes tiburones que haraganean en cualquier parte. Por supuesto que lo más importante sería la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más bello y sublime que un pececito que se sacrifica alegremente, y que todos ellos debían tener fe en los tiburones, sobre todo en tanto que estos velan por su felicidad futura.
se inculcaría a los pececitos que su futuro solo estaría asegurado si aprendían obedientemente. Sobre todas las cosas, los pececitos deberían sustraerse a toda inclinación baja, materialista, egoísta y marxista, y advertir inmediatamente a los tiburones cuando en cualquiera de ellos se manifestaran tendencias semejantes. Claro que si los tiburones fueran hombres, también se harían la guerra entre sí para conquistar otras cajas y pececitos extranjeros, aunque dejarían que los mismos pececitos lucharan en las batallas. Les enseñarían que entre ellos y los pececitos de otros tiburones existen profundas diferencias. Predicarían que los pececitos, aunque mudos, como todo el mundo sabe, callan en lenguas completamente distintas, por lo que resulta imposible que se entiendan entre sí. Cada pececito que en la guerra diera muerte a un par de pececitos de los otros, de los enemigos, es decir, de los que callan en otra lengua, sería premiado con una pequeña condecoración de algas y recibiría el título de héroe. También existiría el arte si los tiburones fueran hombres. Se pintarían lindos cuadros representando los dientes de los tiburones con soberbios colores, sus fauces floreadas cual jardines en los que podría corretearse deliciosamente. Los teatros del fondo del mar mostrarían valerosos pececillos nadando con entusiasmo en las fauces de los tiburones, y la música sería tan encantadora que a sus acordes todos los pececillos, con la orquesta delante de ellos, se precipitarían ensoñadoramente y absortos en las ideas más sublimes en las gargantas de los tiburones. Tampoco faltaría una religión si los tiburones fueran hombres. Ella predicaría que la verdadera vida de los pececillos solo comienza en la barriga de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos ya no serían iguales como ahora. Algunos obtendrían cargos y se colocarían por encima de los demás pececillos. Los que fueran algo mayores podrían incluso comerse a los más chicos. Eso les proporcionaría excelentes resultados a los tiburones, pues así podrían obtener más a menudo bocados mayores, y los pececitos mayores que detentaran los cargos velarían porque reinase el orden entre los pececillos, para que estos llegasen a ser maestros, oficiales, ingenieros, constructores de cajas y demás. En fin, la civilización reinaría por primera vez en los mares si los tiburones fueran hombres. Y el último de venir mal.
Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a los cantantes. Este no es el...